Rollitos en la cintura son más peligrosos que feos, más peligrosos de lo que se pensaba. Un nuevo estudio reveló que las personas con peso normal y grasa alrededor del estómago tienen más probabilidades de morir que las personas con sobrepeso u obesidad. Cristina Londoño nos acompaña desde San José, California, con esta importante información, Cristina. Gracias, Mari. El estudio de la clínica Mayo me sacó al parque a hacer ejercicio y aquí me tiene comparando peras con manzanas. Y es que según los médicos la diferencia es muy importante porque puede determinar, como dijiste, nuestras probabilidades de vida. Desde hace 10 meses, Marta Luna camina todas las mañanas en la escuela de sus nietos. Dice que nunca olvidará el comentario que finalmente la impulsó a adelgazar. ¿Estás embarazada? Le digo, no, ¿por qué? Wow, dice, parece que estás embarazada. Le digo, no, así estoy de gorda. Asegura que la mayor parte de las 58 libras de más las tenía acumuladas en la barriga, el lugar más peligroso. La grasa abdominal se conoce que está muy activa metabólicamente, eleva el azúcar, eleva la presión arterial, incrementa el riesgo de problemas del corazón. El doctor López Jiménez encabezó el estudio que incluyó a más de 15.000 personas durante un periodo de 14 años y determinó que las que tienen un peso normal, pero barrigas grandes, tienen mayor probabilidad de morir que los que son obesos. Guadalupe Mendoza y Juana Escamilla buscan resultados como los de Marta. Sí, la alerta es el tamaño de la barriga. La clave es que mida menos que la cadera, es decir, que tengamos forma de pera y no de manzana. El índice está completamente normal. Podemos decir que la cintura debe ser unas 4 o 5 pulgadas menor que la cadera. En la consulta del doctor Posada en San José ya es de rutina monitorear la grasa estomacal de los pacientes con sobrepeso. Si está mayor el abdomen que la cadera, entonces ya hay problema de tipo metabólico. A partir de hoy, Marta buscará su progreso en la báscula y la cinta de medir. Los médicos dicen que es la suerte o la genética la que determina en dónde almacenamos la grasa, si en la barriga o en las nalgas y los muslos. La manera de combatirla, sin embargo, es igual para todos: ejercicio y dieta saludable. José. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.